Hola semilleristas, los saludamos desde la ciudad de Medellín y queremos contarles un poco de nosotros y de nuestro proceso investigativo para ver si a ustedes también les puede servir para orientar el de ustedes. Todos sabemos que empezar a investigar es algo muy difícil. Por ejemplo, nosotros llevamos varios años en la última etapa de la Universidad de los Niños, que es expediciones científicas. Pero antes de profundizar más en todo nuestro proceso, queremos preguntarle a Juanjo, ¿qué es y para qué sirve investigar? Bueno, investigar yo creo que es acercarse a lo que es el asombro. Cambiar las incertidumbres por certidumbres. Investigar es saber hacerse preguntas para hallar y comprender el mundo que nos rodea. Y bueno, Susi, yo últimamente me he dado cuenta de tu interés en particular por el área de las ciencias humanas, de la psicología, el comportamiento, y siempre te he querido preguntar, ¿por qué ese interés particular, esa curiosidad por el tema? Todo mi entorno siempre fue girando alrededor de enfermedades mentales o abusos sexuales. Por eso yo siento tanta pasión por este tema y por abordarlo más. Por ejemplo, el año pasado mi pregunta de investigación era rodeando la prevención de estos abusos en escuelas del área metropolitana. Mientras que este año ya me centro más en las consecuencias que traen estos abusos y cómo hacen que los niños vivan su vida diaria. Yo por mi parte me he estado preguntando sobre la astronomía y específicamente mi proyecto investigativo está decantado sobre esas teorías, esas cosas que podrían dar fin a nuestro universo tal y como lo conocemos. Entonces hablamos del Big Freeze, el Big Bones, el Big Explosion y finalmente me decanté por hacer un estado del arte en el que yo tomara una postura respecto a esas teorías y dijera para mí cuál podría ser esa respuesta, cuáles son las causas que podrían dar fin al universo. Y me decanté por el Big Freeze, que sería que el universo se congelaría. Pero también queremos contarles un poco sobre los aprendizajes que ya hemos tenido en todo este proceso. Juan, ¿cuáles han sido los tuyos? Bueno, aprendizajes que he tenido de este proceso, esas a ir paso a paso. Creo que para hacer un proyecto investigativo y sobre todo en expediciones científicas, una muy valiosa aprendizaje es el hecho de aprender jugando, ser capaces de llegar al conocimiento de forma dinámica y de esa forma dinámica también ir paso a paso construyendo una respuesta, no dar una respuesta a la ligera, sino ir construyendo esa respuesta a medida que tenemos experiencias. Por mi parte, mi aprendizaje más grande ha sido el centrarme en un grupo focal y aprender a resumir la pregunta para poder abordarla de manera más fácil y dar más información sobre ella. También te pregunto, Juan, los consejos que le darías tú a los nuevos investigadores. ¿Qué consejos darle a esas personas que están iniciando en este camino? Pues yo diría justamente que aprendan a ir construyendo sus respuestas paso a paso, que no tengan miedo a hacerse preguntas y a cambiar sus preguntas, porque cambiar nuestras preguntas también permite darle otros horizontes a nuestros proyectos investigativos, porque al final la pregunta nunca va a ser la misma, así que no tener miedo a preguntarse nuevas cosas. Mi consejo más grande es que se centren en lo que les gusta y en lo que les apasiona, para que así la investigación no se torne aburrida ni abrumadora y puedan seguir recibiendo información que les gusta, que les atrae y que los apasiona. Y bueno, yo creo que desde expediciones científicas hay una misión, ¿no? Sí, es la información de poder recopilar información y las fuentes. Esto básicamente lo pueden hacer desde bases de datos, revistas académicas o repositorios. Esto les puede ayudar para traer respuestas que les sean útiles a su investigación. Además, nosotros, ¿de qué otra manera podríamos ayudarles en este viaje? Yo creo que dándoles unos tips, ¿no? Vamos con ellos. Número 1. Identifica los conceptos y palabras centrales. Otro tip podría ser definir el tipo de fuente que vamos a estudiar. Es decir, si vamos a utilizar una fuente física como libros o una fuente digital como un buscador en específico, un repositorio, un catálogo, etc. En tercer lugar, utiliza motores de búsqueda académicos como Google Scholar, JSTOR, Scopus, Cielo, otras bases de datos especializadas relacionadas con tu campo de estudio. También podría ser un tip utilizar operadores booleanos, es decir, conectores como AND, OR, AND NOT, para refinar tus resultados. Y utilizar comillas para buscar frases exactas. Otro tip podría ser explorar los resultados de la búsqueda.
evaluar si son relevantes para la investigación, leyendo los títulos y los resúmenes para determinar su pertinencia. Y finalmente, filtrar y seleccionar las fuentes. ¿Cómo hacer esto? Utilizando filtros y criterios de selección para reducir el número de resultados y enfocarse en las fuentes más relevantes. Se pueden filtrar por fecha de publicación, alcance geográfico, población, tipo de documento, autoría, entre muchas otras cosas. Bueno, y finalmente, no lo olviden, sin preguntas, ¿para qué respuestas? La investigación es un proyecto no lineal y requiere de una constante interacción con el mundo que nos rodea. Así que les deseamos muchos éxitos en su proyecto. ¡Chao! Bogotá tiene mucho que contar. Alcaldía Mayor de Bogotá.